Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las principales informaciones del mundo económico acontecidas hasta el día de hoy. En este día en la compañía del destacado periodista Ernesto Trinidad, ya que nuestro compañero y director de ese espacio, Edmundo Ledesma, está ausente, convaleciente por un pequeño tema de salud. Saludos Ernesto, ¿cómo te sientes? Muchas gracias Edwin, qué bueno estar aquí compartiendo contigo, gracias. Eh, me imagino que YetMundo se estará integrando en los próximos días aquí a su espacio. Seguro que sí, eso esperamos. Pues tenemos un compendio bastante interesante de las informaciones que en este día estaremos presentándoles y además comentarles que tendremos un invitado muy especial. Se trata de Luciano, Francisco Luciano, quien es un educador político, municipalista y cooperativista, además de miembro de la Fuerza del Pueblo. Pues bien, señores. El presidente de la República Luis Abinader consideró que es preferible implementar una reforma fiscal antes de seguir endeudando al país, aunque dijo que es necesario esperar el momento oportuno para avanzar en ese propósito. En ese orden, el gobernante expresó que favorece la eliminación de algunas exenciones fiscales y destacó la necesidad de mejorar el gasto público. Esto no es para aplicarlo en este año. No hay condiciones ahora mismo para aplicar una reforma eh, el fiscal. Eso es ya estar de acuerdo con la reforma fiscal para ver cuándo es el mejor momento para implementar. El mandatario, quien habló durante una entrevista que concedió a los periodistas Uchi Lora y Alicia Ortega, consideró que su gobierno ha manejado bien el tema de la pandemia y la crisis económica que ha generado y confesó que la burocracia es lo que más le incomoda del manejo del Estado debido a que provoca retrasos en la construcción de proyectos como escuelas, hospitales. Y obras viales. Bueno, Edwin, el vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana advierte de estallidos sociales si el gobierno se empecina en una reforma fiscal. Más detalle en esta historia. El gobierno dominicano está inmerso en el estudio de una reforma tanto fiscal como tributaria, lo que ha recibido el rechazo de la oposición. Iván Lorenzo, vocero de los senadores peledeístas, entrevistado en hoy mismo, entiende que el momento no es propicio para una medida de esa naturaleza. Como vocero puedo decirles, como senador de una provincia pobre que eso sería rematar la clase empresarial y comercial, la clase media y, y los pobres del país, eso sería una provocación a la convocatoria a una poblada. Yo siempre he dicho que el gobierno que más se parece al del Salvador José Blanco es el gobierno de Luis Abinader. Y Lo podemos ver en los números, están muy parecidos los números de endeudamiento. Eh, tienen un gran parentesco y hablarse de una reforma fiscal, un gobierno que, que su, su mayor gala es el dispenso y el despilfarro de los, del dinero de los contribuyentes. El legislador por Elías Piña asegura que en este gobierno se han detectado actos de corrupción. Nosotros hemos denunciado en el seno de, del, del hemiciclo del Senado de la República con pruebas contundentes, de, por ejemplo, eh, Cómo se contrata una consultoría científica por 46.300.000 pesos, eh, que parecería más una consultoría científica al pago de una consultoría política de todo el proceso pasado. El senador Iván Lorenzo dijo asimismo sí que el Partido Revolucionario Moderno quiere imponer un defensor del pueblo. Eso es un tema que está provocando bastante inquietud, sobre todo después de lo acontecido en Colombia. Colombia se encausó en una reforma fiscal que no fue aceptada por la población y eso generó una serie de disturbios que incluso llegaron a ocasionar hasta la muerte de más de una veintena de ciudadanos colombianos. Entonces eso ha generado cierto temor también en la República Dominicana que hay voces que aunque afirman que es necesario una reforma fiscal para, como dice el presidente de la República, no endeudarse más, otros dicen que no es el momento y, y que hay que esperar en que la economía mejore para entonces entrar en lo que sería esa reforma fiscal. Bueno, es un tema bastante caliente porque en la actualidad el gobierno está buscando dinero, pero hay, hay diferencia entre los distintos economistas sobre la reforma fiscal. Algunos piensan que es mejor que el gobierno se endeude más porque podría hacer eso más a largo plazo o que en esto, y que una reforma fiscal quizá en este momento no es aconsejable. Porque entienden que podría provocar esos estallidos sociales de que habla el vocero de, de los senadores del PLD. Sin embargo, es una decisión que tendrá que tomar Luis Abinader con su equipo, pensarla bien en un momento como este, porque el pueblo dominicano, cuando se le habla de reforma fiscal, lo que piensa es en incremento de los impuestos. Ciertamente. Y, y en estos momentos la situación está muy complicada y bastante difícil, porque además la situación del empleo no se ha normalizado. La perspectiva de que la economía se pueda recuperar, la, las proyecciones son hasta 2023, por ahí segundo trimestre de 2023. Entonces, una reforma fiscal hay que verlo con mucho cuidado. Otros dicen que se habla tanto de una reforma fiscal o una reforma tributaria. En fin, es una decisión que Luis Abinader y su equipo económico tendrán que pensar muy bien si le conviene al gobierno a nivel político, si le conviene al país o no le conviene para eh, embarcarse en una situación como esta y además de que tú sabes que en este momento cuando los precios de los productos han comenzado a subir es una situación que debe verse con mucho cuidado además de que los commodities internacionales están provocando aún más el aumento que se registra en los alimentos Ciertamente, eh, hay que reconocer también que estamos en el marco de una especie de rebrote económico, sí. donde la economía empieza como a fluir, ¿verdad? Pero no es menos cierto que seguimos impactados por el tema del COVID, el problema de la economía a nivel mundial, los commodities, como tú mencionas. Pero uno de los puntos que en ese sentido, y por esta razón más que se está pidiendo, es que cuando se hable de reforma fiscal, no se hable necesariamente de grabar más a la clase media y a la clase baja. Hay sectores como el sector sindical que está promoviendo que se busque la forma de que los que tienen más sean los que paguen en esta reforma fiscal sin tener que transmitir eso a, las, a, a los grupos más vulnerables. A propósito de los temas del COVID y del comercio, comerciantes del Gran Santo Domingo dicen estar de acuerdo en que se arriesguen las medidas restrictivas para controlar el rebrote del COVID-19 que se registra en la capital dominicana. Nuestra compañera Milly Espinosa nos cuenta más. Comerciantes de Villajuana, en Sánchez La Fe y Cristo Rey dicen estar a favor de que se incrementen las medidas de protección frente a la pandemia del COVID-19, debido a que muchas personas no están guardando el distanciamiento físico, contribuyendo con su conducta a provocar contagios que desbordan las salas de los hospitales. Entiendo que sí, que es pertinente eh, arreciar la medida porque lo hemos estado infectando otra vez de nuevo. O sea, lo, los casos positivos han ido en aumento. Pienso que sí, está, eh, se está tomando otro auge de nuevo, de muchos, muchos casos. Creo que tenemos que hacer la, tomar la medida de nuevo. De cerrarla, si es necesario cerrarla. Los comerciantes consideran que deben implementarse los mecanismos de prevención con los que en principio se enfrentó a la pandemia para poder controlar los aumentos de casos de COVID-19. Atribuyen el incremento de la positividad del virus a la reapertura de bares y discotecas y la confianza que tomó la población con el inicio del proceso de vacunación. Yo pienso que está bien, ya que en algunos lugares hay mucha aglomeración de personas y Incluso a veces sin mascarillas y la protección adecuada y uno tiene que cuidarse. Los comerciantes hicieron un llamado a las autoridades para que apliquen mayor presión a los negocios donde se acumulan exceso de personas y aplicar multas a las personas que transiten en las calles sin mascarillas como se hacía meses atrás. Gracias, Milia Espinosa, por esa información. Bueno. Edwin dice aquí que la Asociación Dominicana de Transporte Turístico anunció que debido a la deuda de más de 700 millones de pesos generada por la pandemia podrían paralizar el servicio a los turistas a partir del próximo sábado. Explicaron que el Ministerio de Turismo incumplió su compromiso de consolidar las deudas para reponerse del golpe económico actual. Maciel Genao nos cuenta más. Más del 85% de turistas que llegan por los aeropuertos de Punta Cana y La Romana se verán afectados con la paralización del transporte que podría llevarse a cabo a partir del sábado 22 de mayo. La Asociación Dominicana de Transportes Turísticos afirmó que el Ministerio de Turismo no ha cumplido las disposiciones que ordenó el presidente Luis Abinader para obtener los préstamos de 700 millones de pesos a través del Banco de Reservas para recuperarse de la crisis que provocó la pandemia. Dichas reestructuraciones... Eh... No han sucedido. Eh, enti entiendo que ha habido un poquito de dejadez de parte de las autoridades de turismo que deben emitir una carta garantía para que el Banco de Reserva pueda proceder a dicho desembolso. El vicepresidente de la asociación, Dani Gutiérrez, dijo que tienen 2.500 trabajadores, de los cuales no han podido desvincular a ninguno por no contar con las prestaciones correspondientes. Cuando tú estás en un hoyo que te ha dejado el COVID, si tú no, si tú no encuentras a alguien que te tiende una mano y te saca de ese hoyo, es difícil que tú puedas salir por tu propio medio. Es muy difícil. Entonces eso es lo que estamos buscando, eh, la ayuda gubernamental para poder salir de ese hoyo. ...con los que se dan Digamos, aliados porque somos lo que ayudamos a que su negocio funcione en la de valor. Los transportistas destacaron que las autoridades del Ministerio de Turismo fueron convocados a la actividad. Sin embargo, no asistieron. Gracias, Maciel, nuestra periodista estrella en EN Televisión. El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Cava, llamó este miércoles a los residentes de la provincia de San Juan a economizar el agua, debido a que los niveles de la presa de Sabaneta han disminuido significativamente. El funcionario explicó que las lluvias en los últimos meses no han afectado a los ríos y cuencas que alimentan la presa de San Juan, pese a los bajos niveles de agua almacenados. Olmedo Caba dijo que el INDRI garantiza el suministro del agua para el cultivo y el consumo humano. Debo decir a ustedes de que realmente... Hay una situación que es un poco preocupante, hay que decir la verdad, donde tenemos más dificultades ahora mismo con la presa de Sabaneta, en San Juan de la Maguana, es donde ha habido un asentamiento más de... de, de ha bajado eh, significativamente el caudal, la estamos manejando, pero nosotros damos garantía de agua potable para la provincia y, y, y también para los productos que ya están sembrados. Damos garantía de agua potable. En otro orden, el director del INDRI, Olmedo Cava, aseguró que varias instituciones del Estado trabajan en un segundo informe sobre cómo podría afectar la represa del río Masacre en Dajabón al país y que será dado a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Comerciantes de Villa Consuelo insisten en que si siguen por el piso las ventas de útiles escolares, lo que atribuyen a la cercanía del fin de año escolar y al Día de las Madres que se aproxima. Incluso algunos padres señalan que no gastarán dinero en útiles escolares alegando que a estas alturas del año escolar sería un gasto innecesario. No, no voy a comprar útiles escolares. Eh. No vale la pena ya si, ya si ya estamos, como dice el dicho a la IDG, ya muchos van a salir de la escuela. ¿Para qué? No, y como si nosotros gastamos con la computadora y los útiles, no tenemos para comprar escolares. Uno se lo vamos a mandar a sí mismo como, como el mismo banco. Asimismo, dijeron que el año escolar 2020-2021 está pautado para concluir el próximo 28 de julio. Bueno, señores, hay ciertamente incertidumbre con esto del comienzo del año escolar. Eh, siempre ha sido un tema muy preocupante la inversión económica que se tenía que hacer antes de la pandemia para entrar a un nuevo año escolar, uniformes, que utilice escolares, que. La maldita reinscripción que utilizan muchos colegios, que yo no sé por qué hay que reinscribirse si uno ya está inscrito, y una serie de, de situaciones de tipo. Pero esperemos, señores, a ver que le busquemos una salida. Eh, ahora, el tema del rebrote que hay con el COVID-19, por lo menos en el Gran Santo Domingo, ha puesto prácticamente en jaque el tema del inicio de la educación presencial, que sería este próximo 25 de mayo. Todavía no sabemos qué ha dicho o qué dirá el Ministerio de Educación con relación a este tema. Bueno, eh, es una complicación. Desde hace un par de semanas el ministro habría anunciado que iban a, a, re, a retomar eso a las clases presenciales. Sin embargo, Edwin, mira, es algo que es lógico. Si el año está casi concluyendo ya a un mes y medio, ¿por qué empecinarse en medio de una pandemia, en medio de un rebrote de los casos de COVID, de volver con esos niños a las aulas? Lo lógico hubiese sido que ellos repensaran eso, porque habían, uh -huh. eh, habían hasta agendado para el 25 de este mes de mayo que iban ya a retomar esa clase en todas las aulas. Sin embargo, eso se veía como muy complicado y además muchos de los padres no estaban de acuerdo. Y era lógico, porque ya el rebrote de COVID estaba dando señal, los casos iban subiendo de manera paulatina. Ahora dice el ministro de Educación que esa decisión para revolver a retomar está sujeta al gabinete de salud. Y he entendido, lo lógico sea ya, que cierren por completo como está ya el año escolar y entonces que piensen para el próximo año que inicia por ahí por agosto, si es preciso y si es conveniente para el país que las clases se abran a nivel presencial, porque es una situación donde un país todavía, los casos están subiendo, hoy tenemos más de mil casos registrados, tenemos así varios es, fallecimientos, por lo tanto, la situación es de análisis. Y ponderar la realidad que se está dando, uh -huh. si es posible o no, porque tampoco si tú mandas estos niños, tú sabes que los niños no tienen las precauciones que tiene un adulto ante una realidad como esta. No va a estar lavándose cada rato la mano, no va a estar cada rato echándose alcohol, como hacen muchos ciudadanos, y tampoco la, los planteles escolares en muchos de los municipios tienen dificultad. Para Así el abastecimiento es. de agua, si Así no tienen es. ni siquiera la tubería. Lo mejor locales. sería ciertamente esperar, esperar el, el nuevo año escolar. Esperar y analizar. Que debe comenzar en septiembre. Claro. Señores, vamos ahora a nuestro diccionario económico. Coalición es una democracia parlamentaria. Un gobierno que está compuesto por dos o más partidos políticos. Si un partido no puede reformar mayoría en el Parlamento para aprobar leyes, se vuelve muy inestable. Así que por lo general, el partido con mayor número de representantes electos se une a otro para formar un gobierno de mayor coalición.